La cuarta palabra de Jesucristo en la cruz es la de Eli, Eli, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para muchas personas es ese momento en el que Dios se olvida de su Hijo y para nada. Jesucristo está invocando el Salmo 22, que empieza así y termina con una frase muy bonita de ese mismo Salmo. Se convertirán, se acordarán del Señor los enteros confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de las naciones. Bueno, con esa frase Jesucristo está invocando todo el Salmo, en el que al final todo el mundo va hacia Jesucristo, o la mayoría de la gente. El sufrimiento de Cristo en la cruz coexistía con esa visión inmediata de Dios. No se olvida de Dios, no se está quejando a Dios, aunque el sufrimiento lo padece como verdadero hombre y verdadero Dios, con toda su potencia. Sufre más que cualquier hombre aquí en la tierra pueda padecer, pero a la vez tiene esa esperanza de que sirve para que muchísimas personas se salven y puedan disfrutar de Dios en toda la eternidad.